Pues ya regresamos, amigos, amigas, a este programa Sala de Prensa VIP. Hoy en el día 10, qué rápido se está pasando este año, Ray. 10 días llevamos ya del principio del año. No, con todavía deudas y lo que tenemos. Ya nada más quedan 265 días. Ya se nos fue el pinche año así de rápido. Por ahí, Meli, fíjate que me veo muy borroso. Hay que bajarle tantito al... Ya estamos llegándole a la primer quincena del 2023, casi ya no. Así es, así es. Así que pues ya llega el segundo aguinaldo de los... O ya llegó el segundo aguinaldo. Creo que llega apenas el segundo aguinaldo de los funcionarios públicos o de la gente que trabaja en SEP. Porque les dan una parte y luego les dan otra, para que no se la gasten toda. Entonces les dan tres, ¿no? Porque les dan en el Buen Fin. Luego ahorita en diciembre y ahorita otra. No, pero eso es les adelantan el no, bueno, sí, el aguinaldo, ¿verdad? Tienes razón. Fíjate que ellos sí, qué muy afortunados son, pero... Nosotros hasta febrero. Hasta febrero serán las inscripciones. Qué feo los clientes que tenemos, porque pues siempre nos agandallan a nosotros, nos toman como proveedores cuando les conviene. Pero ni siquiera, si no, mira, hay 20,000 nuevos medios de comunicación que se están formando. Hoy amanecieron en este año 5 nuevos medios para el área de Huauchinango. Ya tenemos prensa nueva. ¿Quién es? El uno de los que me acuerdo que ya se hizo prensa, el amigo Escalona. Escalona y sus dos hijos ya son prensa hoy, ya tienen su credencial que dice prensa. Están haciendo películas de cine. Yo no voy a, la verdad es que está muy mal. Yo cuando hablé con ellos me dijeron que era una película cristiana. Y oye, Los Asesinos de Huauchinango, el de título, luego el otro es El Narcotráfico, en la Sierra Norte de Puebla. Entonces la verdad son películas que, ya conocimos a los, ¿te acuerdas a los que conocimos allá en Agua Fría? Los que fueron a Agua Fría. Los que fueron a Agua Fría son los mismos, que son los nietos de Vicente Fernández, de Bad Bunny, de Pedro Infante. Entonces te dan por ahí unas locaciones, pero la verdad es que películas de narcotraficantes, pues no, digo, no, sí venden en Estados Unidos, pero aquí en Huauchinango no hay narcotraficantes ni en Jicotepec, así que no puedes hacer una película que diga los hijos de narcotraficantes de Huauchinango de Jicotepec. En eso yo no estoy de acuerdo, pero bueno, como quiera me la voy a echar, a ver qué tal actúan nuestros paisanos. Pero ya después de la guerra del café, todo podemos esperar. Oye, pero ya cuando esté en YouTube gratis. Y mientras la cobren, pues... Valen 10 pesos las películas en piratas. Nomás para criticarla, para poder ver las locaciones que usaron de Huauchinango. Pero bueno, ya hay nuevos medios de comunicación que van entrando a hacer, pues no la competencia, también hacer su chamba, que veremos de qué se trata hoy todo lo que van a transmitir. Así que, por mientras, hablando de narcotraficantes, señor Raibel estuvo allá en Culiacán. No, fíjate que no llego yo tan lejos. La verdad es que nada más he salido ahorita de Jicotepec acá y ida y vuelta. Agarraron a tu pariente Ovidio. Ovidio Guzmán, la verdad. Decían que porque vino Biden y que porque quedar bien con él, y el presidente de la República dijo, ni madres, no es por eso que lo detuvimos. Pero acuérdate que él ni siquiera sabía, dijo. ¿El Biden? No. López Obrador. López Obrador no sabía que lo iban a... No sabía que iban a detener. Hoy me eché en la mañana un especial que hace TV Azteca, y ahí dice que pues ya platicaron la historia de que ya hace unos meses vino al DF, que iba a platicar con funcionarios públicos federales, pero como lo iban a matar, y que a partir de esa fecha de septiembre, octubre del año pasado, ya lo traían monitoreado al señor Ovidio, y que por eso ya se les... pues algunos días donde pudieron ya ver como una guardia baja, por eso lo detuvieron, pero pues... Imagínate si fue la guardia baja. A los vídeos, o sea, con... Y todo el desmadre que hubo. Pues era lógico, ¿no? Yo vi gente muy encabronada ahí en el pueblo donde lo capturaron y diciéndoles que se fuera al ejército. Mira que la gente ahí lo apoya. Pues claro, digo... Es un benefactor del pueblo. Es un benefactor del pueblo, ¿no? Pavimenta calles, da donativos, ahí vive. Las fiestas, sí, me imagino que las fiestas del pueblo las paga. Yo me llamó el mensaje de la atención que hacía, no te lo envié, pero se lo voy a pasar después, un mensaje de una funcionaria de la Casa Blanca, en donde decía, o dice más bien, que si... ¿hay algún político
que esté apoyando al narcotráfico, irán tras él. Uy, yo conozco, bueno, mejor no digo. Pero me lo mandas, vamos a ver primero el resumen que da el gobierno federal sobre esta captura, dura 8 minutos, vamos a verla, es importante que la conozcamos porque es la postura ya oficial después de tres días de conflicto y donde bueno, pues ahí nos enteramos oficialmente pues de algunos datos, mucha gente les va a creer, mucha gente no les cree, pero vamos a echárnoslo, ¿no? Y regresamos a platicar. Dale play. Muy buenos días a todas y todos. Saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad Nacional, al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, al Almirante Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también a los compañeros que forman parte de la Secretaría de Seguridad. Agradecemos la presencia hoy de los representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informamos al pueblo de México sobre los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización, en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad, que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa que las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental. Por eso le solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar. Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Finalmente, reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para informar sobre los acontecimientos de esta mañana, cedo el uso de la voz al General Secretario Luis Crescencio Sandoval. Buenas tardes a todos. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N.,
presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de 6 meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la Novena Zona Militar, ahí en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y, al tener una amenaza real, actual e inminente, que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose 4 de ellos en el acceso a la ciudad de Mochis y 2 más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en 4 estados y en la región noroeste del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como cité, continúan las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer y mantener el orden y paz público. Muchas gracias.
Pues ahí escuchamos este tema que ha causado polémica aquí en México. Seguramente, ayer que escuchaba la mañanera de López Obrador, y él decía, bueno, que platicó usted con Biden, que, muy buena gente, señor, platicamos de algunos temas, pero nunca dijo, el tema principal, oiga, narcotráfico tiene que ser un tema. Casiano, que a mí se me hace así como medio, o sea, también que te quieran dar a tole con el dedo, pero por ejemplo, que el presidente te diga eso, o sea, ¿qué platica un presidente con otro presidente? O sea, a esos niveles, hablando el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, en el trayecto de un viaje. Sí. O sea, dice, ¿qué le dijo? Pues, que el aeropuerto pues está grande, ¿no? Sí, ¿y no, qué no, más? No, pues pues yo le dije que ¿para qué tiene tantos botones su carro, no? Sí, sí, sí. O sea, que no invente el presidente, ¿no? O sea, no son los argumentos, o sea, que yo como ciudadano espero que me diga que platicó con el otro presidente. En lugar, tratamos algún tema y ya se los daré a conocer en su momento y esto, o sea, pero no cosas de esas, Chucho. O sea, sí, agarras, a lo mejor sintetizas, no te metes en problemas. Miren, para empezar no les puedo platicar a los medios de comunicación el tema, porque son temas muy confidenciales. De seguridad. Pero les puedo platicar de tres temas. Indocumentados o nuestra frontera. La cuestión energética. Narcotráfico. Temas bilaterales del Tratado de Libre Comercio y nuestras playas o nuestros mares para, no sé, ya con eso te lo quitas. No, pues bien, que es muy a gusto con las empanadas que le dimos, se comió tres chilaquiles, dos chiles habaneros, dices, no mames, o sea, con todo el perdón. Que no invente el presidente, ¿no? Hay gente que le aplaude, pero se respeta la preferencia política de cada quien, pero en mi caso muy particular yo no esperaba esas respuestas. No, pues son temas. O sea, ¿por qué? Porque hay temas evidentes, hay temas que pues están en boca de todos y lo sabemos. Ahí está la detención de Ovidio. Unos dicen que fue precisamente por esto, ¿no? Presión del gobierno de Estados Unidos para que ya se ejerciera esa aprehensión, y pues casualmente se da unos días de que Biden y el primer ministro de Canadá estuvieran aquí en esta cumbre que están hoy allá en la Ciudad de México. Si el tema de abrazo no balazo funcionara, le aplaudiríamos al presidente de la República y decir, no hay muertos, en ningún lado el narcotráfico se mete, está en paz. Deja que no haya muertos, no hay ni siquiera armas. Allá los americanos que vean su tema, porque los que consumen son allá. Abrazo no balazo, si ves los carros bombardeados, todos balaceados. Secuestros en Querétaro, en Guanajuato, en, o sea, no, chorro, o sea, de lados que sigue la... ¿Cómo quieres promover a abrazos no balazos si todo el mundo anda armado? Vamos a un corte comercial y regresamos, porque Estados Unidos ya salió a dar la cara. En un minuto nos platicó un tema por ahí, que esos son los que vamos a ver la siguiente semana en Estados Unidos, para ver qué dice Biden. Oiga, y ahí así no creo que diga. Pues bien, imagínate que a Biden le preguntaran allá en la Casa Blanca. ¿Qué platicó con el presidente? No, pues las gorditas que me dio, me hicieron un poco de daño por el picante. Mordió un poco el estómago, pero todo bien. Vamos a un corte comercial.